Día 4. Sala de lo Constitucional sigue acéfala. La falta de consenso entre las diversas fracciones legislativas ha generado el impasse para que se convoque a la comisión política y se discutan los perfiles de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y al parecer esta semana no habrá elección. Francamente yo lo veo difícil de aquí al viernes. Yo ya lo dije ayer, hay temas de coyuntura que también, aunque algunos se sienten, diría yo, pues molestos porque yo expreso estas cosas, este es un ajedrez político. Por su parte, Chafik Handal, su jefe de fracción del FMLN, asegura que ellos ya han presentado una lista depurada. Nosotros estamos listos ya para elegir, lo hemos dicho varias veces, ya hay en varias ocasiones y en varios lugares, nosotros estamos listos para elegir. Estamos enfocados en 10, 5 propietarios y 5 suplentes. Aquí el problema, al parecer, es al interior de Arena. De acuerdo, que no se han puesto, y lo deduzco por las declaraciones del subjefe de la fracción, que son 37, que están evaluando, que llevan 3 o 4 sesiones hablando de esto. Entonces lo que quedó claro ahí es que con ellos es, pues. Partidos como el PCN y Gana también aseguran que ya cuentan con los perfiles idóneos a su juicio para realizar la elección. Nosotros, como les dijimos, inclusive, no solamente nos basamos en lo que creíamos, ¿no?, sino que nosotros hicimos estas ponderaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues yo no puedo hablar por los demás partidos políticos, pero si era basado en la meritocracia, hace tiempo tuvimos que haber hecho esto. Gana está listo para dar los votos, siempre y cuando hay un consenso de todos los partidos políticos para elegir magistrados que al menos tengan, pues, todas las características anteriormente se ha dicho de independencia. Entonces, ¿por qué no se ha realizado la elección de los magistrados y por qué se mantiene acéfala la sala de lo constitucional? No ha llamado el presidente. Es que el único que tiene, según el reglamento, la potestad de convocar a la comisión política es precisamente el presidente. Y el presidente no nos ha convocado, pero sí está abierta la sesión. De acuerdo, o sea, la comisión política no cerró su sesión. Está abierta y puede ser convocada en cualquier momento y a cualquier hora. Yo no he querido convocar a otra reunión desgastante para llegar a nada. Estoy esperando de que se flexibilicen algunas posiciones que nos permitan construir ese ansiado consenso. El presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, Norman Quijano, rechaza presiones y asegura que los diputados de Arena también están listos para elegir. Aunque los tiempos nos estén sobrepasando, queremos escoger a los mejores. Y aunque nos tengamos que dilatar, a profundizar, es importante también, en este caso, pues, la opinión de diversos actores para generar conciencia, para hacer ver opinión, digo yo, no presiones, eso es distinto. Esta última fase del proceso de elección ha sido muy criticada por diversos sectores de la sociedad que exigen que los debates sobre los perfiles para escoger a los magistrados sean abiertos al público y no a puerta cerrada. El FMLN no está de acuerdo con esa exigencia, ya que hay una lista única de 30 aspirantes. Pero ahora lo que vemos es una negociación que todavía se está llevando a cabo de forma secreta, de forma realmente a oscuras, ya no frente a la ciudadanía como lo hicieron en la vía Dueñas. Entonces, en esta fase vemos un retroceso importante. Y el problema más bien que vemos es que no estamos viendo que la comisión política adopte un mecanismo objetivo para hacer la evaluación de los perfiles, sino que más bien lo que se está observando son intercambios de nombres. Entonces, algo así quieren jugar aquí, descartar a todo mundo y meter a los que ellos dicen que deben de ser. Por eso quieren ese método, no para que sea realmente una participación transparente, sino precisamente para enturbiar el proceso, porque vuelvo a decir, hay intereses extra asamblea de poderes fácticos de meter sus candidatos
por encima de cualquier cosa. Mientras no haya un acuerdo dentro de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional continuará acéfala y la Corte Suprema de Justicia no podrá trabajar al 100%. Max Villalta, TCS Noticias.